súper bien. ¿Escuchan bien la música? ¿Sí? Voy a chequear acá y creo que está a todo volumen. Igualmente, voy a bajar solamente un poquito. ¿Ahí escuchan mi voz por encima de la música? ¿Sí? Súper bien. Vámonos, pues. No podemos perder más tiempo, ya que solamente hoy el micrófono. Pero son cosas que se escapan de las manos. Simplemente estamos en vivo y cualquier cosa puede pasar. ¿Listos? Inhala por nariz, exhala por la boca. ¿Bien? Dos más. Baja y sube. Ahora sí que hay. Cuatro. Cuatro. Baja. El momento de subir. Dos. Recuerda que tienes cuatro. Si te gusta, mantener la espalda así. Mientras te desplazas en el lado a lado, recuerda que tiene que ser amplio. Y cuando vayas a flexionar, lleva la cadera hacia atrás. Y si te vas a sentar en una silla de lado. ¿Ok? ¿Todo el mundo? ¿Ya? Si de repente se me va el conteo es porque no escucho absolutamente nada. Porque escucho como un 5% de la música. Así que ustedes nada más fijan demencia y me siguen. La siguiente parte, le puse pausa para que no se me vaya la música, tiene que ver con cuatro movimientos de 25 segundos cada uno. ¿Okay? Lo cool de esto es que la música no dice cuándo empezar y cuándo terminar. ¿Bien? A eso es lo que quiero que estén concentradas. Si dice 3, 2, 1, arranco. Todo el tiempo que sea, cuando vuelva a decir 3, 2, 1, paro. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Les voy a mostrar de una vez los cuatro movimientos para que ya sepan cuál es la secuencia y de esa manera ustedes puedan recuperar. El primer movimiento se llama Double Heisman. ¿Ok? Se ve así. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Doble rodilla.
doble rodilla, ¿ok? Ese es el primero. El segundo se llama skaters y se ve así, de un lado al otro, ¿ok? Como si estuviera patinando, porque me tengo que inclinar hacia adelante y tengo que pasar de un lado al otro, ¿ok? Usando los brazos. El tercero se llama swiggles. Son 6 repeticiones de swiggles y un squat. Chequea. Es, separo las piernas. Inicio acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Centro, squat. ¿Ok? Ese es el swiggle. Y el último se llama power burpee o half burpee. Y se ve de esta manera. No se asusten. Se ve así. Squat, plancha, squat, arriba. Squat, plancha. Siempre mantente en sentadilla, ¿ok? Solamente es acá. Ese último, vamos a dedicarle bastante tiempo, no se preocupen. No importa si hacemos una repetición, porque tiene que ver mucho con la movilidad de la cadera de ustedes. ¿Ok? Así que no se preocupen si se hace un poquito más fuerte. De hecho, rápido, se me ocurre. Pueden buscar una silla o un mueble como está acá atrás. ¿Ok? Pueden hacerlo de esta manera, como para que se vea. Pueden colocar las manos aquí, van a plancha, regresan, suben. Manos, atrás, amplio, regreso. Fíjate que reduje por completo. Acerqué mucho más la superficie de apoyo y es mucho más fácil para hacer un burpee. Ya después, con el tiempo, vamos a hacerlo del suelo, con mortal para atrás, como ustedes quieran. ¡Vámonos! Voy a quedar aquí hasta que suene el conteo, ¿ok? Ya saben, la campana nos va a indicar el cambio de los movimientos. Eso sí lo voy a escuchar. Ahí está. Dos rebotes, dos, ok, quiero que mantengan los más derechitas posible. Flexionen finalmente los codos. Así, muy bien, Mari Carmen, con estilo. Codo arriba, cambio skater. Ahora. En el mueble, o en la silla, o en el suelo. ¿Últimos? 3, 2, 1. ¡Bien! Ok, ahora presta atención. Volvemos a hacerlo. Ahora, vamos a imaginar en nuestra sala 4 puntos grandes, en zig-zag. Porque el primero va a ser de 4. Perdón, de 5. Siempre comenzando hacia la derecha. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hasta llegar a 5. Cuando llego a 5, me regreso hacia atrás, ¿ok? 1, 2, 3, ¿por dónde vine? ¿Ok? Eso es todo. A medida que vamos pasando el tiempo, les voy diciendo. Double Heisman. 5 puntos en zigzag. 5, 4, 3, 2, 1 y luego el retorno. ¡Aparte los muebles! 3, 2, 1. ¡Go! ¡Atrás!
Muy bien. Mantengan las rodillas arriba. Mantengan los desplazamientos. Esos puntos de ubicación tienen que estar exactos. ¿Ok? Pausa. Ahora son cuatro puntos. Cuatro puntos con escalers. ¿Qué? Desplazarte hacia los puntos. Un poco más, aléjalo. Para que tu zancada sea más amplia y puedas trasladar con un lado al otro. Justo a los brazos. Ok. Dos puntos de apoyo son los swings. Giramos con la cadera flexionada y hacemos un squat. Ok. Para cambiar de un lado al otro, traten de mantener la posición. Es muy importante. Muévanse rápido. Saquen esa posición lo más rápido que puedan. 3, 2, 1. Pausa. ¿Ok? ¿Recuerdan? Espera. Son 25 segundos. Vamos a tratar de hacer 6 repeticiones. ¿Estamos? Claro que sí. Ahora. Baja. En plancha junto a los pies y cuando regreso vuelvo a separar las piernas. Es como un triángulo. Entras y juntas y sales con los pies separados. Así entras y sales más rápido. Vamos, chicas. Ya se acaba. Ya se acaba. Muy bien. Excelente. Súper bien. ¿Cómo se sienten? ¿Todo bien? Ok, chequen ahora. Para esta siguiente parte, pausa. Para esta siguiente parte, tenemos, adivinen qué, training reactive o reactive training, entrenamiento reactivo. ¿Qué pasa? Que con este entrenamiento reactivo nosotros tenemos tenemos un patrón de movimiento, que es el patrón base. Yo quiero que se graben eso, ¿ok? Recuerden que los jueves son jueves de cardio, pero es un cardio bien atlético, para que nuestro cuerpo simplemente salga de su zona de confort y es como darle una cachetada al metabolismo para que reaccione a sí mismo. Entonces, el entrenamiento reactivo tiene que ver qué tan rápido ustedes reaccionan a mi voz. Es decir, el patrón de movimiento van a estar constantes allí, que es este. El patrón de movimiento es acá. Miren mis pies. Torso inclinado hacia adelante, manos a los lados, como en posición de defensa. Aquí, pam, 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 pam. Y focus. Porque el primer llamado, o la primera, el primer call, es derecha o izquierda. ¿Qué pasa? Yo estoy aquí, pam, 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 pam. Yo digo derecha, ustedes tienen que hacer doble shuffle, derecha, regresan a la izquierda. Otra vez. Es como ustedes jugaron enano gigante, que tenían, o jugaron la sillita, bailando con el globo, tal cual. Lo mismo, tienen que estar 100% alertas y 100% presentes. Y simplemente, nuestro cerebro va a empezar a trabajar de ambos lados. Nuestra dirección se va a empezar a cruzar. Nuestros cables pueden que hagan cortocircuito. Ustedes simplemente, lo que escuchen, reaccionen inmediatamente, ¿bien? Prepárense, pues. Un solo patrón de movimiento, los llamados. Preparen las piernas. Muy bien. Ahora, simplemente,
flexiona más las piernas y trata de sentirte ligero sobre los pies. Derecha. Derecha. Ok, regresa al centro. Izquierda. Izquierda. Vamos, 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 vamos. Cada vez. Muevo más rápido sus piernas. No se detengan. Izquierda. Ay. Los que fueron para la derecha, presten atención. Izquierda. Ok, muy bien. Derecha. Ay, ay, ay. Izquierda. Oh, súper bien. Excelente. Están atentos. Ahora, no solamente en derecha, hay un llamado más. Nada más. Drop. El drop es un squat. Así es. Derecha. Mismo patrón de movimiento, ¿ok? Así que esas pantorrillas tienen que sumar. También. ¡Yo! Más rápido. Excelente. Mientras más rápido te muevas, mejor. En lo que sientas el suelo, simplemente te despegas. Trata de mantenerte ahí. ¡Drop! ¡Drop! ¡Squat! ¡Es un squat! ¡Abran los ojos! ¡Drop! Sentadilla, regreso. ¡Drop! Lo más rápido que pueda. ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Ay, ay, ay! ¡Izquierda! ¡Súper bien! Izquierda, tienen que estar cada vez más atentos, ¿ok? Concéntrense, concéntrense en su entrenamiento. Quad. Muy bien. Derecha. Quad. Súper bien, buen trabajo. ¡Wow! Excelente. Ahora, esta parte tiene que ver con mi entrenamiento de style. Sí. Quiero que imaginen cuatro puntos, ¿ok? Chequen esto. Los cuatro puntos son los siguientes. Imagina cuatro puntos. Uno a la derecha, uno al frente, uno a un lado y el otro atrás, ¿ok? Voy a delimitar la zona porque esos son los puntos donde yo voy a saltar. ¿Qué pasa? Comenzamos en sentido contrario de las agujas del reloj, ¿ok? Comenzamos hacia la derecha, ¿bien? Entonces, amplio, paso lateral, paso adelante, paso lateral, paso atrás, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuando yo les diga cambio o switch, que es cambio, ustedes van a cambiar de dirección, ¿ok? Vámonos, pues. ¡Let's go! Estamos poniendo a trabajar esa cabecita. Son exactamente 50 segundos, muchachonas. Ya saben. Se me había olvidado decirles que lo vamos a combinar con un salto. Se ve así. Paso, yo. Adelante, yo. A un lado, yo. Atrás, yo. Opción, salto. 3, 2, 1. Hacia el otro lado. ¿Bien? Atrás. Three, two, one. Súper bien. Excelente. Entonces, fíjense que esto todo tiene un porqué. Les dije que hoy teníamos un cardio bastante exigente. ¿Por qué? Porque sencillamente estamos trabajando en múltiples direcciones, ¿ok? El entrenamiento atlético,
despierta todos nuestros sentidos y nuestras habilidades, sobre todo la de reacción, la de coordinación, ¿ok? Y por supuesto la resistencia. Hoy estamos trabajando más la parte de coordinación y de direcciones. Por eso nuestro cerebro está como que, ¿dónde estoy? Que me confundí, fui para la derecha, fui para la izquierda. Por eso es que su capacidad de concentración en estos momentos tiene que ser el 100%, ¿bien? Porque no solamente se trata de entrenar nuestro cuerpo, sino también de entrenar nuestra mente. Así que nuestras conexiones nerviosas se van a poner cada vez más fuertes. Chicas, lo hicimos en una de las primeras clases, el patrón de movimiento. ¿Qué pasa? Hay una sola llamada, un solo call, que es squat, ¿de acuerdo? Y acá, y así que abajo. Primer round de tres, en lo que explote la música, acelera. Ahora, 25 segundos de velocidad. Van a poner de lado los puntos que van a poner. Toma atrás. ¡Oh! Es como si estuviera subiendo y bajando en un escalón. ¿Ok? Sube, baja, baja. Sube, sube, baja, baja. Sube, sube, baja, baja. Vamos, mira hacia el suelo. Quiero que te concentres en el movimiento de tus pies. Mantente ligera. Mantente ligera, súper bien, excelente, segundo round, volvemos al frente para diferenciar aún, afuera, afuera, adentro, adentro, y esta vez los cambios van a ser más rápidos, así que simplemente, actúe, ¿ok? Cada quien vaya a subir, cada quien se exija a medida que pueda, ¡listo! ¡Listo! Tan rápido puedes reaccionar. ¡Wow! Vamos, abajo. Ok, súper bien. Lleva tus caderas hacia atrás. ¡Go! ¡Go, go, go, go! Muy bien. Las que aguantaron el squat, 100 puntos. ¡Squat! ¡Squat! ¡Go! ¡Go! ¡Squat! Aguanta abajo. Súper bien. Aguanta. Pase afuera, extiende los músculos, extiende tus piernas. Ahora, voltea hacia el frente, 25 segundos de velocidad. Si vienes hacia adelante, vas a poder mantenerte con calma, vas a poder moverte más rápido, vas a poder mover más, con más agilidad tus pies. No te detengas. 5, 4, 3, 2, para. Último round. Con esto terminamos nuestro cardio. ¿Ok? Quiero saber cómo están. Manitos arriba quien esté conmigo. Ya saben, muchachas. 40 segundos. Abre, abre, cierra, cierra. Máximo. Es lo último. ¿Ok? ¡Lista! Quiero que te muevas tan rápido que no te pueda ver. Y salgas completamente, porque ni siquiera la cámara te puede agarrar. ¡Squat! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Mantente abajo. ¡Go! ¡Ya! ¡Rápido! Solamente era un segundo. ¿Ok? Flexione más tus caderas. ¡Vamos, Mari Carmen! ¡Vamos, Ana Belén! ¡Squat! Manténganse abajo. Isometría perfecta para desarrollar fuerza en tus piernas. Para fortalecer los músculos en todas sus piernas. ¡Go, go, go, go! ¡Súper bien!
paren, respiren, ya saben, volteense en 15 segundos de velocidad. Más rápido, más rápido, más rápido. Ya no sientan las piernas. Ya no sientan las pantorrillas. Y ya no puedo más. ¡Último! ¡Excelente! Señoritas, pues déjenme decirles que hemos llegado a la parte final de nuestro cardio. Y es que ahora vamos a trabajar mucho más de esta parte. ¿Ok? ¡Felicidades! ¿Cómo se sienten? Tu corazoncito está latiendo rápido, ¿verdad? Eso es lo que quería. Tratar de llevarlo lo más cerca del límite. ¡Súper! ¡Qué bueno! Pueden escribir en los comentarios. Vamos a tomar un break. Pueden tomar agüita. Un poquito. Si desean hacer otra cosa, también lo pueden hacer. Así que tienen un minutito para recuperar. Buena, Corali. ¡Súper bien! Kaylee, María, Elena, Natalie, Coralis, Ana Belén, Pintada, Janet, todas, realmente. Todas están súper bien. Estoy leyendo sus comentarios. Gabriel, Irene, Ana Belén. Gracias, gracias. Gracias a su esfuerzo. Gracias por su sueño durante todo el tarde. Ya esta parte realmente es difícil. Nos vamos a concentrar en las planchas. Entonces, si es posible, los que tengan la cámara activa o los que quieran activarla para esta sesión, es súper importante que la cámara esté cerca de ustedes. Que por lo menos se vea todo el cuerpo, porque vamos a trabajar en el suelo. ¿Y qué pasa con las planchas? Las planchas son, es el origen de todo, ¿ok? Plancha no, profe. Sí, son súper exigentes. No sé qué es peor, ¿aguantar en plancha o hacer burpees? Háganse esa pregunta. Porque les cuento que las planchas son las, voy a poner pausa, son las que alinean completamente nuestras articulaciones, ¿ok? Vamos a hacer las planchas bajas, con opción a apoyar las rodillas. Se ven de esta manera. ¿Okay? Yo tengo aquí un intruso de un intruso que siempre quiere quitarme mi mat. No. Ahí te quedas. Entonces, las planchas chequen esto. Los codos van debajo de los hombros. Imagínense que estoy en una plancha, pero aquí por cerquita por el micrófono. Los codos van debajo de los hombros. Los dedos van aquí, entrelazados. No puedo encimarme en las manos porque miren los hombros que pasan, se van para adelante. Y ahí es donde empieza a molestar. Tenemos que buscar una máxima alineación. ¿Ok? Aquí creo que me veo. Los pies tienen que estar a la anchura de las caderas. Los hombros atrás, el abdomen apretado. ¿Ok? Codos aquí. Ahora voy hacia abajo. Tengo la cadera arriba, ¿qué tengo que hacer? Bajo. Busco que mi columna esté completamente recta. Los talones van hacia atrás. ¿Ok? Aprieto los glúteos, aprieto el abdomen. Y miro hacia abajo. ¿Ok? Ese va a ser el primero. Todo lo vamos a combinar con 10 segundos de plancha. Todo. A partir de ahora. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a arrancar. Si no me escuchan, porfa, escríbanme en el chat para entonces acercarme un poquito más. Para que de esa manera... Elena dice que los burpees son más fáciles. Sí. Los burpees son más fáciles porque son en movimiento. Todo lo que tenga que ver con aguantar en una posición es
muy exigente. Así que por eso es que esta parte estará dura. Ok, entonces, rodillas en el suelo, codos debajo de los hombros, punta de los pies, 10 segundos, 10, 9, 8, 7, 6, todo el mundo tiene que estar abajo, voy a chequear sus posturas, 3, 2, descanse, vamos a hacerlo 3 veces, descansamos 10 segundos y volvemos arriba, ¿ok? En 5, 4, 3, 2, otra vez, arriba. Tienen la opción de apoyar las rodillas. Muy bien, María, baja un poquito más la cadera, hacia adelante. Carolina, sube un poquito la cadera. Estás dejando caer, muy bien, allí. Ahora van a apretar el abdomen como si estuvieran aguantando las venas de orinar. Ok, descansen. Nos queda una más, ¿ok? Una más de 10 segundos, buscando alinear completamente todo. Si sienten presión en la espalda baja, tienen que buscar subir un poco la cadera y apretar el abdomen aquí abajo, ¿ok? Recuerden que el recto abdominal y toda la parte del suelo pélvico son los antagonistas del lumbar. Es decir, si yo activo acá, protejo mi espalda. Si yo dejo que el abdomen se me abra, el lumbar muere, ¿ok? Vamos pues, 10 segundos. Ahora, antes de empezar, para setear toda la plancha, súper bien. Natalie, baja un poco más la cadera que te la veo. Ahí. Te la veo muy arriba. Es lo único que se ve en la cámara. Ahora sí, ahí estamos alineadas. 5, 4, 3, 2 y 1. Súper bien. Ojo, en caso tal de que alguien siente una molestia como un punzátil allí, simplemente traten de mantener la cadera arriba, ¿ok? Eso en caso de emergencia. Mientras van fortaleciendo, no importa que dejen la cadera arriba, pero si pueden mantenerse alineados, muchísimo mejor, ¿ok? Listo pues, entonces, nuestro primer ejercicio es el siguiente. Vamos a estar boca arriba, ¿ok? Manos en la sien, codos van a los lados, mi rodilla flexionada, extiendo, regreso. 1, 2. Opción 2, punta de pies, punta de pies, punta de pies, ¿ok? Importante, que tengan despegada completamente la espalda. Acerca las costillas a las caderas, miras en el... y simplemente mueves las piernas, ¿ok? Listo pues. Vamos. 20 segundos, 20 segundos por 10 de plancha, ¿ok? Continuos. Va a ser como nuestro descanso activo. Prepárense, pues. En sus marcas. ¿Listo? Derecha e izquierda. Estamos con nuestra parte de cubo. Cuidado. Súper bien. Manténganse allí. De los cuales quedan 5, 4, 3, 2, posición de plancha. Vamos. Rotas. Excelente. Lo más fácil es rotar en ese mismo lado, de pasar de boca arriba a boca abajo, en vez de irnos hacia adelante. Coloca su codo debajo. Ahora, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Última vuelta. Rota de ese mismo lado. Ahora pasa boca arriba. Súper bien. Manos en la sien. Acá. En la sien. Codos a los lados. Y simplemente hago el crunch. Eso.
para activar el recto abdominal. Intención. Cada vez que extiendo y flexiono las piernas, estoy trabajando la parte inferior del abdomen. Fíjense que es una de las más complicadas. Tienen los codos rígidos. Rota. Vamos, aguanta en plan. 10 segundos, terminando esta ronda. 10, 9, 8, 10. Vamos, Corali. Ok, súper bien, tiempo. Recuerden que pueden agarrar cualquier momento para descansar. ¿Okay? Tienen que escuchar su cuerpo. Tienen que exigirse a medida que puedan. Aquí no se trata de que todos vayamos desbocadas a hacer todas las repeticiones porque la profe dijo, no. Cada quien tiene su tiempo, cada quien tiene su momento. De eso se trata. El progreso de cada una va a ser completamente a diferentes velocidades. Por eso, es importante que simplemente ustedes aprendan que la correcta ejecución, ¿okay?, de los ejercicios, porque calidad de ejecución no se trata de cantidad de repetición, ¿ok? Más vale hacer dos muy buenas a 10 ahí más o menos, me refiero a eso, ¿ok? Listo pues, seguimos con las planchas y los descansos activos, solamente de que vamos a cambiar el primer ejercicio. Y se me desmanea. Punta de los pies. Esto es un lifting. ¿Qué pasa? La punta de los pies no va hacia adelante. Va ligeramente alejada y lejos hacia el cuello. Para estirar. 20 segundos por 10 de planos. Excelente. Ya nos queda la última parte y vamos a combinar bicycle lats
pero con toque, ¿ok? Ya lo van a ver. Y al voltearlo, ya no van a ser 10 segundos más abajo. Van a ser 10 segundos de climber. Mountain climber lo más rápido que pueda. Esta última parte es sí. Que queden en el mano. Súper bien, aprieten los glúteos cada vez que suben. Traten de acercar el pecho a la rodilla. Vamos, ese es el gran esfuerzo, de subir y que tu crawl sea cada vez más intenso. Cambio. Todo el mundo en posición de plancha, prepárense para los climbers. Mano debajo de los hombros. ¿Listas? Go. Go, go, go. 10. 9. Coral, lleva las rodillas hacia el centro. Recuerda, como si estuvieras escalando. Eso, alternada, derecha, izquierda, tiempo, último round y con esto terminamos la clase, chicas, vamos, de una vez, 20 segundos, la que ya está en posición arranque, vamos, 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 excelente, ahí estamos, derecha, izquierda. De bajar ese abdomen bajadito hoy. No solamente hacemos énfasis en el recto abdominal, sino también en los brazos, en las piernas, en los glúteos y todo. Cambio. Quiero que todas se preparen para sus últimos 10 segundos de velocidad. ¿Ok? Tómense su tiempo. Quiero que esta vez presionen fuerte el suelo. Como si el suelo se viene encima de ti, desde los descansos. ¿Listas? Ahora. 10. 10 últimos segundos. Vamos, rápido, 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 rápido. Muy bien, Kaylee. Súper bien, Elena. Vamos, 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 María. Vamos, Ash. Gabriel, Jessica, Irene. Annette. Listo. Ya. Terminamos. Miren la pantallita. Muchos aplausos para ustedes. Hemos finalizado nuestro entrenamiento en la mañana de hoy, chicas. Muchísimas gracias por su esfuerzo. Que cada día están más fuertes, cada día están más poderosas. Saludos. No se me vaya, vamos a estirar. Vamos a esta última parte. Wow, okay. ¿Cómo se siente? Muy bien. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, estoy muerta, profe. Buenísima la clase. Ay, no, muchas gracias. Qué lindo. No, esto es para ustedes. Ustedes se merecen muchas cosas más. Todo lo mejor por simplemente forzar. Todo lo sacrificio. Así que. Que te fuerces la vida. Las recompensas vienen todos los días. La más importante es por tener un día más de vida. ¿Ok?
que ese es nuestro mayor regalo. Tenemos que apreciarlo y disfrutarlo. Por eso es que no podemos estar perdiendo este tipo de cosas que no lo valen. ¿Estamos mareadas, Vianet? Respira, respira. Recupera tu aire. Vamos a esta última parte, a relajarnos un poquitín. Vamos a hacer nuestra fase de cool down, vamos a volver a la calma. Que lo hicimos muy bien. Y tienen que sentirse orgullosos de eso. ¿Eh? Círculos grandes para avanzar completamente hombros hacia arriba, hacia atrás. Ahora cambia de ahora derecha, paso para adelante. Ahora vas a rotar una vez. Vale. Cambio. Nada. Rotas. Vale. Nos vemos mañana. Chao, chao.